All right, guys, I'm gonna end this soon. Let me see. I'm gonna end the stream here. Just refresh it, and you guys will be able to catch me on PlayStation. Guys, thank you guys so much. Salute. Love you guys all. All right, and I hope you guys had a great time. If you guys don't mind, refresh the page. You guys will still see me stream, but on PS5. Take it easy. Cheers. All right. All right, let's see. Here's some more water. And let's get it, baby. Let's get it. What's going on? Hey, I don't know who's watching, but thank you for tuning in, man. Appreciate it for coming from the prior stream. Welcome, welcome, welcome. I'm gonna play some Ultimate Team. If you guys ever play FIFA, feel free to, man, send me an invite. I'll definitely go ahead and play with you guys. Right.
All right. See you. Completely falling asleep, guys. That's how tired I am. I'm so tired I'm falling asleep. Fuck, I need to wake up. Literally just knock it out. Falling asleep. Literally just falling asleep. Una ciudad como París solo se hace más bella si cabe cuando el clima la acompaña, como el día de hoy en el Parque de los Príncipes, a donde estamos. Estamos en esta cabina, Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. I don't like this shit. Ter Stegen bajo palos. Carvajal trabajará con Ferland Mendy en la defensa. Messi saldrá con Ousmane Dembélé en el medio campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ousmane Dembélé. Ahí se viene y si se anima lo clava. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. I hate when we have the same fucking jerseys. Mbappé. Ben Arfa. Balón para Karim Benzema. Estupenda la acción para quedarse con el balón. I truly hate when we have the same fucking jerseys, bro. Ahí está Neymar con el balón. Neymar. Mbappé. Advertidos, quedan todos. Neymar la tiene. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Lionel Andrés Messi. Messi pasa adelante, le extiende la alfombra roja. Este puede ser el de la ventaja. Enorme paradón. Este es una de aquellas para ganar partidos. Robin. Yo no sé, la verdad, si van a tener otra oportunidad como la que se han perdido. Es impresionante. Podían haber abierto ya el marcador. Arjen Robin. A Neymar le ha llegado la pelota. Se mete en la trayectoria de la pelota. Habrá que esperar para ver qué nos tiene preparado Leo Messi, que hoy cumplirá 50 apariciones con el equipo. Es agradable porque él se ha ganado la titularidad y el técnico le ha dado la oportunidad. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena.
Frenkie de Jong. Si lo clava, lo gana. Oh, fuck. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. That sucks. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se ha equivocado el principito. Mbappé. Los delanteros están haciendo un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Nos informan desde Objetos Perdidos de que les acaba de llegar una gorra verde y amarilla. Repetimos. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Balón que ha regalado Messi. Fucking piece of shit. You're supposed to keep hauling ass, bro. Marquinhos. Frenkie de Jong con el balón. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Ben Arfa. La pelota no tiene dueño. Muy mal Kanté en la entrega. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Oh my God, and then on top of that, I still send it, man. Toni Kroos. Le han cortado el pase a Kanté. Que no se le olvide la pelota más. Matthijs de Ligt. Arjen Robben. Robben. Impresionante la tapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo eso no fue gol. Tiro de esquina al centro del área. Se convirtió en un muro el muchacho. Han recuperado en su propia área. No pasa nada, sacan desde el fondo. Señores, los últimos 15 minutos el equipo local es el que mandó en la cancha. Es increíble, Fernando, cómo están buscando llegar a ese otro gol. Si lo consiguen, amita querida, ¿qué podrá hacer el equipo visitante? Quiere descoser la pelota. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Balón interceptado. Bro, can we do anything right? Can we pass the ball? Can we do anything right? Se queda con la pelota después de la entrada. Se viene acercando. Ocasión del empate. Gol. Fucking goal, bro. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. ¡Qué bien que entrara! ¡Qué excelente jugada! Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Ahí se viene, lo va a tener. Bro, really. Regalado el balón. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Y... comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Lionel Andrés Messi. Ahí está Kroos. La ha perdido Kroos. Thiago Silva. Atento que desde ahí le puede pegar.
quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque. Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann. Lo tiene Benzema. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Gran atajada, pero sigue el juego. La consigna es no regalar la pelota y estar atento, por eso el público los apoya. Ahí va avanzando con la pelota. Mbappé. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. Ousmane Dembélé. ¡Cross! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. La tiene Varane. Ahí la tiene Karim Benzema. Ojo con esa, aparece Roberto Fabián Ayala barriendo. Se viene saque de manos en territorio rival. Leo Messi. De que puede mandar el centro, puede, pero regalaron el balón. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Pierde el balón Dembélé. Matthijs de Ligt. Juegan por el carril de afuera. No saben ni dónde están parados, qué baile le están pegando. Entra bien y la pelota sale disparada. Muy bien, cómo llega a meter esa pelota. Dembélé. Ahora la pelota le llega a Benzema. ¡Gol! Formidable la copa. Visitantes, y parece que aquí la tenemos. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Marito, empezamos a machar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Robben. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Le sacan la pelota a Toni Kroos. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Quedan 15 minutos en este partido. El error de Benzema entregando el balón. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Mbappé. Se le ve muy tranquilo este equipo, con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. ¡Grande el arquero! Y es por él que todavía siguen en el partido. La verdad que no hay mucho tiempo para que termine el partido, pero este arquero los deja con vida todavía. Neymar sacando el tiro de esquina. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Neymar. Esta es una entrada salvadora. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Por eso lo tienen este defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar.
Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Balón para Karim Benzema. La maneja de Jong. Les está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada. Pinta bien. Parece que la pelota van a atender al jugador. El árbitro detiene el partido porque así la... cosas no pueden seguir. Ojalá que no sea nada y que se levante lo más pronto posible. Vamos a retomar el encuentro tras la lesión. Será, recuérdenos, era buena la volea de Viado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ahí va el asistente levantando. Está solo frente al arco. ¡Qué arquero, por favor! Acaba de tapar un mano a mano complicadísimo. Se aprovecha en este tiro de esquina, se viene la tranquilidad de su lado. Se termina el partido, este es todo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Bilbao, en el nuevo San Mamés. Nos encontramos y felices de estar con todos. Les saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad. ¡Qué espectáculo, Marito! La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referí dé la orden para que este espectáculo comience. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Corner que juega en corto. Pone el cuerpo para protegerla. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. La ha perdido Kroos. Heung-Min Son. Van Aanholt. Ya tenemos hecha la tarea por los 22 que arrancan en este partido. Pero en dos nos vamos a centrar fundamentalmente porque creo que ya los nombres solo lo dicen, ¿no? Lo merecen. Sí, principalmente las dos figuras del equipo donde me imagino que llevarán el peso del partido. Heung-Min Son. Así se juega el fútbol, toque tras toque tras toque. Lionel Andrés Messi. Karim Benzema con el mal pase. Salah.
Salah que recibe. Corre por la banda. Ahí está Kanté. Yo estoy seguro. Ustedes pierden las llaves. Kanté se las encuentra. Kanté. Kanté. Qué manera de perder el balón. Heung-min Son. La tiene Saha. Wilfried Saha con la bocha. Wayne Rooney la tiene. Hay una chance para Salah. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Esta parece buena, la tiene Karim Benzema. Jugada que promete. Frustran el balón de Kroos. John Stones. Joe Gómez. Kanté. Ah, por ahí viene el nombre, ¿no? Hartley Athletic. Pierde la pelota fácil. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Kanté. Rooney. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Atento con el pase, bueno. Ahí está, el arquero la tiene. Como tendría que haber tenido. La verdad es que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Deciden jugar así el tiro de esquina. Wayne Rooney. Su coche está. Salah con la pelota. Stones. Peluchito le terminó cayendo a Ter Stegen. Wilfried Saha. Kanté. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Va a tirar la pelota por afuera. Ahí fuera de juego. Kanté. N'Golo Kanté. Aquí viene Mohamed Salah. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Le vamos a dar la derecha al árbitro, fuera de juego. Ousmane Dembélé. Le cortaron el balón a Dembélé. Es increíble. ¿Cómo se lo sacan de encima? No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Atentos, señores, que este no es un centro, este me parece que... Esta pelota iba adentro, enorme, el arquero. Qué bien que atrapa esa pelota. Rooney que cubre el córner. Y bueno, Fernando, hay que decirle, pegó muy mal. Es increíble con la cantidad de oportunidades que crea este equipo y sin embargo en la definición es nulo. Y se abrió para cruzarla. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Salah que recibe. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase. ¿Qué hará? Pregunto nada más. ¿Qué hará el Hartley Athletic con esta jugada? Que toque atrás, que esa no falla. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Tiro libre al área. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Heung-min Son. Fabulosa entrada acabamos de ver. Ahí está el árbitro.
Arrancamos el segundo tiempo del partido. Ahí va por fuera. Kanté. Termina perdiendo la bocha Kanté. John Stones. Salah. Ojo con Karim Benzema, tiene la bocha y se aventura. Kanté. La tiene Heung-min Son. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos, un fútbol bastante... Gran atajado, pero sigue con vida. El arco que toma la pelota como un imán. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí está Messi. ¡Gol! Un gol que abre el marcador, Mario Alberto. Pocas oportunidades, pero cuando les llegó, la aprovecharon. Bueno, si analizamos la repetición, te puedo decirle que el gol llega en un momento donde el equipo prácticamente estaba ya muy golpeado, no podía levantar la cabeza, pero bueno, los goles son siempre bienvenidos y más para este equipo. Parece que la pelota quema, la han regalado. Con la pelota Carvajal. Balón de Benzema. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí le queda Kanté. Rooney. Heung-min Son. Buena intercepción. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¿Really? Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Alan. Balón de Salah. El robo de balón de Toni Kroos. Leo Messi. Ahí va Ousmane Dembélé. Lionel Andrés Messi. Karim Benzema con el mal pase. Y sigue con su magia tocando el balón. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Balón para Karim Benzema. Ahí está Kroos. Se animará Toni Kroos. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Kanté. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Le va a llegar muy fácil la pelota al arquero. Y tras la tormenta viene la calma. El balón al arquero. Errorazo del Hartley Athletic perdiendo el balón. Heung-min Son. Rooney. ¡Qué linda bocha! Wilfried Zaha con la bocha. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Señoras y señores, termina el ataque. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Alan. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter que cambio, que ya veremos cómo le sale. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. ¡Qué lindo que juegan al fútbol! ¡Champó! Trata de encontrar un espacio.
Ahí la tiene Griezmann. Ese es Leo Messi. Pega la pelota en la defensa. Kroos que pierde la bocha. Se está notando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Ousmane Dembélé. Por eso lo tienen en este defensa y atrás. Bárbaro para cortar. Alan. Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo. Se puede venir el empate. ¡El Ter Stegen lo tapó! Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Leo Messi. Ahí va Ousmane Dembélé. Le pega Benzema y se abrazan. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Y con esto la pizarra 2-0. Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados. Con el 15, Rudy Dembélé. ¿Qué hará? Pregúntale más, ¿qué hará el Hawk de Atlético con esta jugada? Ahí la tiene, la número 5 es suya. Se termina el partido, que toda la visita se lleva la victoria. Vaya motivación la que arrastra además de esto. Yo creo que esta gente tiene que estar contenta. Aparte de llevarse la victoria, hicieron un gran partido, pero claro, la diferencia en el marcador no se nota. Bueno, Marito, te la voy a poner bastante complicada. ¿Qué te ha parecido el partido de Messi? Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó, vamos a festejarlo. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Atento con el pase, bueno. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad es que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Esta pelota iba adentro, enorme, el arquero. Qué bien que atrapa esa pelota. Tiro libre al área. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar. Esa... Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí está Messi. Ahí va Ousmane Dembélé. Le pega Benzema y se abrazan. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable!
Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Estamos en esta cabina, Mario Kempes y Fernando Palomo. ¡Qué partido nos espera, Mario! Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Le pegó Messi! Buena defensa en el fondo. Tanguy Ndombele. Joe Gómez. La maneja James Rodríguez. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin valor al rival. Benzema. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Y ha pegado con un diario el arquero. Dembélé. Benzema. Y ahí está. ¡Gol! Y llegó el primero. Qué manera de arrancar. Hacer cosas raras. Fíjate, Benzema lo hizo tan fácil, lo difícil para él no cuenta. Con el 11, Joe Gómez. Benzema. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Cross. Ousmane Dembélé. Llega bien para sofocar el momento. Leo Messi está a un solo gol de los 50 con este club. ¿Lo podrá marcar, Marito? Y no debe extrañar, ha hecho goles de todos lados. Como que si no valiera nada, la pelota la regalan los Merrymen. Dembélé, mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. Lionel Andrés Messi. Acá está Semedo. Tanguy Ndombele. Y va James. La tiene Karim. Griezmann que la recibe. Leo Messi. Toni Kroos. Ahora la pelota le llega a Benzema. Buen corte, justo a tiempo. Esa pelota es para el arquero. Fácil que le llegó. Tanguy Ndombele. Benjamin Mendy. Gala el esférico. Tanguy Ndombele. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Ahí la tiene Griezmann. Buen traslado de pelota. Ese es Leo Messi. La pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Ousmane Dembélé ha regalado la pelota. Leo Messi. La maneja Kroos. La ha perdido Kroos. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Estos son los Merrymen y vienen atacando. Desde la banda puedes entrar.
Una fantástica intervención, una entrada limpia. Gran presión en el ataque, ojo. El balón que sale disparado. Avanza firme con el balón. Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y... Balón directo al portero sin problemas. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Pierden el balón. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Servidete para Messi. Se mete en la trayectoria de la pelota. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? James Rodríguez. Tararán, 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 tan, tan, tararán, 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 tan, tan. Se vienen los Merrymen. ¡Ojo! Balón para Karim Benzema. ¿Y esta que regalaste, Karim? ¿En qué andas? Nathan Ake. Joe Gómez. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la pelota. Ya llegamos a la segunda mitad del partido. Nos ponemos las pilas. Gran reto tiene Merriman para remontar. Es un artista con la pelota. James. Lionel Andrés Messi. Controla la pelota Messi. Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase. ¿Será posible, Mario, que me conteste los 45 minutos de Karim Benzema? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Cuidadito que avance en ataque el cuadro de los Merrymen. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Griezmann. Lo tiene Benzema. Ven a Merriman con el balón. Se quieren encontrar para hacer daño. Cuidado que se gite un posible contraataque. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Lionel Andrés Messi. Y sigue con su magia tocando el balón. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué? Toni Kroos. Repetimos. Lourdes Pérez. Antoine Griezmann. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay. ¡Dale, Leo, es tuya! ¡Gol! Muy importante para otro jugador, ¿eh? 50 veces se ha puesto la camiseta de este equipo y lo festeja con un gol. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió,
nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. Y han robado el balón. Excelente pase filtrado. La bocha que busca el espacio. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Buena pelota, mete Messi en el centro. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. No llegará la pelota, ese balón es del guardameta. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Y de cabeza la pelota se va al costado, será saque de manos. Se viene acercando. Ahí va James Rodríguez. Buena pelota, es el espacio. Es un fenómeno marcando a Ter Stegen. Tanguy Ndombele. Cuidado que puede terminar en gol. Son Máximo. Esa fue buena. Toni Kroos que no logra dar un pase bueno. Tanguy Ndombele. Elegancia, clase, inspiración. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Benzema. Ahí tiene el gol, la pelota, la tiene Messi. Es buena la pelota atrás. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¡Qué gran servicio! Tanguy Ndombele. ¡Y le pega con un tubo! ¡Gigantesco lo de este portero! Leo Messi. Kanté. Ahí con la pelota el cuadro de los Merrymen. 10 minutos para que se termine el partido. Tanguy Ndombele. Parejo. Es buena esa pelota. Oportuna intervención levantando el balón. Leo Messi. Este es Leo Messi. La tiene Karim. Ahí tiene el gol, la pelota, la tiene Messi. Pierde el balón Dembélé. Pegado a la banda. Salem Aldosari. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Messi. Gran corte defensivo. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Tanguy Ndombele. Cuidadito que avance en ataque el cuadro de los Merrymen. Dani Parejo. Y puede llegar al descuento. Se convirtió en un muro el muchacho. Tiro de esquina justo al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Lo que se viene a continuación. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo.
¿Qué tal, amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. Les habla Fernando Paloma, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Esto será, Marito, te digo una cosa, fantastic. La verdad que las condiciones están dadas, ¿eh? El tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante parejitos, así que, señores, vamos a adentrarnos de lleno a este amistoso. Morata. Pelota al palo y adentro. Y es que seguimos con el partido 1-0. Antes, y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados. Con el 8. Le cortaron el balón a Dembélé. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Rafa Varane. Antoine Griezmann. Magistral Rabiot para quedarse con la pelota. Adrien Rabiot. Buen anticipo y le queda por fuera. Viene ahí el Albion con la pelota.
Adrien Rabiot. ¡Qué bueno! Morata que la tiene. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. Cross. Balón de Benzema. Dembélé. Messi que controla la pelota. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Benzema. Dembélé. El pase que le llega a Messi. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Aciertan señalando el fuera de juego. Interceptando el juego estaba Toni Kroos. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. Un peluche le tiraron, un peluche. Balón para Karim Benzema. Buen trabajo de la defensa. Álvaro Morata. Pierde el balón Modric. Martínez. Morata. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Oh, there it is, Gordo, man. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Aviso importante para el dueño de un descapotable gris de marca italiana y matrícula par. Diríjase a la cabina de la entrada del parking. Lautaro Martínez. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Benzema que reparte una maravilla de servicio. Dembélé. Bien ahí el guardameta evitando el peligro. Teo Hernández. Ese es Luka Modric. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. La claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Esas manos que han marcado los vuestros. Con el 15, Ousmane Dembélé. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Balón para Karim Benzema. Ousmane Dembélé. El rival que responde bien. Martínez. Luka Modric. Morata. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Buen corte justo a tiempo. A reponer la pelota desde el costado. Buena posición, ahora no se van a quejar cuando tengan la pelota el Albion. Pierce. Dembélé. Benzema. La maneja Kroos. Ahora la pelota le llega a Benzema. Ese es Leo Messi. El balón que sale disparado. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Luka Modric. Pierce. Juan Cuadrado.
La maneja Dembélé. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Puede llegar el empate. ¡Golazo! ¡Y ahí saben qué! ¡Hay partido nuevo! ¡Y gol de los de casa! ¡Estalla la grada! Vaya partido que hemos tenido hasta ahora. 2-2. Vamos a descansar. Ya volvemos. Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. Pierce. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Esta puede ser buena. Y va sobre el marco. ¡Gol! ¡Cayó el gol que nos está dando una lección! Nunca, pero nunca hay que darse por vencidos. Que han marcado los vuestros. Con el 11, Karim Benzema. Juan Cuadrado. Pierce. Luka Modric. Benzema. Cuidado con esto, puede ser. Ese Modric. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Federico Chiesa. Lautaro Martínez. Federico Chiesa. Oportuna intervención levantando el balón. Balón que ha regalado Usman Dembélé. Se destapa Modric, se está metiendo en campo rival. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. La ha perdido Kroos. Federico Chiesa. Lautaro Martínez. ¡Gol! ¡Y volando el partido! Marcan los visitantes. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Enamorando con su fútbol, no falló un pase. Griezmann. Dembélé. Mega. De la defensa. Luka Modric. Y sigue con su magia tocando el balón. Esta es una jugada de peligro para el Albion. Atentos. Hace bien, ahí queda la bocha. Kanté. Balón de Benzema. Y esta que regalaste, Karim, ¿entiendas? Llega muy bien a reventarla. Juan Cuadrado. Adrián Rabiot. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Este puede ser el de la ventaja. Ahí está Ter Stegen con una tapada formidable. De esas que son en el FIFA, se ven. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Griezmann. Atento que se viene. Ha tapado bien esa pelota. Adrián Rabiot. Morata, ahí va don Álvaro Morata. Álvaro Morata. Excelente pase. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Hay más cosas que ver en este fantástico estadio de FIFA Ultimate Team. Messi. Lionel Andrés Messi. Este es una peatonal, pasa cualquiera. Cerca. Se viene.
el muchacho. Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad cada pelota que agarra, ¿eh? Este gol será definitivo en el resultado del partido. Rafa Varane. Benzema. Esta puede ser buena. Pierde una pelota Griezmann. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Contundente intercepción. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¿Estaba en fuera de juego? Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Leo Messi. Ahí va Ousmane Dembélé. Ahí está Messi. ¡La liquida! ¡Qué golazo! ¡Gol! Pelota que fue imposible para el portero, demasiado pegado al piso. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Y nos encontramos con Messi, ese jugador diferente, el mejor jugador del mundo que frente a la presión defensiva hace lo que tiene que hacer el mejor, encuentra el espacio y marca. ¡Qué buen pase ha metido! Interceptando el pase. Solo queda un minuto. Bueno, ese corte defensivo. Va la pelota desde el córner a la olla. Gran intento sin el resultado que esperaban. Se ha terminado el partido. Es todo por hoy. Morata. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este... torneo de primera clase. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas, luego los comentarios le corresponden a Mario Kempes. Pasaron tantas cosas, Mario. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo estos dos equipos y por fin los puedo ver. ¡Ahí está Kanté! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Ahí está la presión surtiendo efecto. Funciona la presión. ¡Qué linda pelota! Metió Griezmann, bárbaro principito. ¡Benzema! ¡Pelota al palo! ¡Qué buena recuperación! ¡Benzema! ¡Gol!
Un golazo de verdad, una maravillosa ejecución de la presión al contrario. Cometieron el error y se lo dejaron servidito. Con el 11. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Dembélé. A ver en qué termina esto. Le espera Leo Messi pasada. ¡Gol! Yeah, how does that even go in though? Pasada de Leo Messi. Ahí donde el recurso es infinito. Messi sacó una volea y terminó en gol. Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto. ¿Qué podemos esperar cuando Messi tiene la pelota en los pies? Esa pelota y a esa distancia seguramente que iba a besar la red. Y conecto la pizarra 2-0. Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados. Pierde el balón en el descuido del Sporting. Messi. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Gol! ¡Gol del equipo visitante! Una definición de enorme calidad. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Es como si nunca hubiese jugado a punto. ¿Qué está pasando? ¡Golazo! ¡Gol! Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura... Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Messi. ¡Es el Leo Messi! Ha conseguido despejar la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Por el marcado formidable! Para que no se diga... Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Ahí va, habilitado para definir. ¡Ojo, espera, Benzema! Visitantes y parece que aquí creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Le sacan la pelota a Toni Kroos. Benzema. Esta parece buena, la tiene Karim Benzema, jugada que promete. La ha perdido Kroos. Dembélé. Alejándola del arco, está el portero. Se viene el saque de manos. Benzema, le pega Benzema y se abrazan. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles y bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Benzema. Nos informan desde Objetos Perdidos de que les acaba de llegar una gorra verde y amarilla. Repetimos, una gorra verde y amarilla. A reponer la pelota desde el costado. A ver qué hace ahora con la que tiene. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó y ganó. Va la pelota desde el córner a la olla. Gran pase, puede ser. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. Pero un chip. Le terminó cayendo a Ter Stegen. Toni Kroos que no logra dar un pase bueno.
Esa pelota se va por el costado y lateral. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Llega cortando bien y recupera. Ahí va la pelota en el área. Esta es una entrada salvadora. ¡Ah, no! Se le pasó. Atento, puede ser y está. Esta puede ser. Nigga, say that's stupid, dumb. Benzema. Ahí está Messi. Controlando en la pelota Toni Kroos. Tuvo pelota en la entrada. Qué molesto que es este equipo. Han logrado de nuevo el balón. Kroos que pierde la bocha. Ousmane Dembélé. La maneja Kroos. Atentos que acá se viene. Ha estado formidable el arquero. Y al final de todo la pelota termina escapándose al córner. Toni Kroos. Dembélé. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. El árbitro que señala la mitad. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. Y sigue con su magia tocando el balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿no? Anotado el gol y el arquero ni siquiera estaba presente. Equipo visitante para que ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ha conseguido muy bien ese balón. Haciendo de las suyas una vez más en colocante. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Ojo que necesita más jugadores atrás. Este buena, parece buena. Qué manera de aprovechar la velocidad. Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Con el 11, Benzema. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Toni Kroos. Benzema. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí está y puede ser. Por si no, no les eran suficientes. Ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Por favor, señores. ¡Qué centro! Por eso lo vamos a ver. Con este tiro colocado y a media distancia que termina el gol, hay que sacarse el sombre. Cubre bien esa pelota.
Y ahí va Kanté de nuevo cortando la jugada. Correcta la decisión del árbitro, tiro libre. Leo Messi. Con la pelota Carvajal. Otra vez encuentra la defensa mal parada y están pasando. ¡Ahí está! Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. La maneja Kroos. Dembélé. Ahí levantó la pelota Dembélé. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Deciden jugar en corto el córner. Le están achicando los espacios. No puede salir. La tiene Karim. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Pierde el balón en el descuido del Sporting. Benzema. Ahí está Benzema. Maravilloso, imparable. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Han llegado Mario buscando una victoria. Estos hinchas ahora están llevando una victoria y un espectáculo. Y no, y se han llevado una gran alegría porque realmente el equipo ha respondido. La tiene Karim. Servidete para Messi. Querías más. Ahí lo tiene. Tres goles formidables para este talentoso del equipo visitante. Para que una no amplia se diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Toni Kroos que no logra dar un pase bueno. Se mete en la trayectoria de la pelota. Tienen la bocha y se van volando. Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. Qué manera de aprovechar la velocidad. Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Esa pelota no es más de ellos. Buena acción defensiva. A lo que ya no es más del Sporting, atentos. Lionel Andrés Messi. Esta es una buena oportunidad. Esta es, ahí está. Ahí está Benzema. Venció el arco sin compasión. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Benzema. Siga, dice el árbitro. Está bien, con el dedito en la mano. Claro, falta y hay tiro libre. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Controla la pelota y sigue. Pero un chito le terminó cayendo a Ter Stegen. Benzema. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Buena pelota entre líneas, hay chance. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. ¡Se viene un gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería
a esa distancia tan cortita que había. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Dembélé. Se termina el partido. Este es todo. La visita se lleva la victoria. Vaya.